A pedido de distintos referentes y referentas del espacio de lo multisectorial, se ha conformado a raíz de estos tarifazos de la luz, se hizo la presentación de pedido de juicio político para los tres miembros de la SUSEPU, que es Oeller, el presidente, Montaño, el vocal, y hasta el momento que se aprobó las tarifas, Llamas, hoy miembro del Superior Tribunal de Justicia. Ellos han planteado un aumento tarifario de manera ilegal. Superior Tribunal de Justicia. Ellos han planteado un aumento tarifario de manera ilegal, un aumento tarifario que va más allá de las competencias que tiene la SUSEPU, incluso hasta retroactivo, porque se publica el 28 de junio este pseudo aumento tarifario y se le otorga el aumento tarifario para la empresa, beneficiando a la empresa de manera exorbitante desde el 1 de mayo del 2022, en contravención de manera ilegal y irregularmente de lo que manda la misma ley de la SUSEPU. Después hay una segmentación de los usuarios que no está permitido por ley, entonces ellos han decidido dividir las categorías de usuarios. Tenemos 7 categorías de usuarios que no sabemos de dónde sale, eso lo decidió la SUSEPU, que tengo que aclarar, la SUSEPU es un organismo autárquico, extrajurídico, que está disponiendo hoy del patrimonio de las jujeñas y los jujeños. Además de que les pagamos nosotros a ellos para que represente a la ciudadanía, no a la empresa, están disponiendo de un patrimonio y lo han dispuesto vulnerando la propiedad privada. Ese es el eje, ¿no?, de la presentación. Y después, bueno, la figura del juicio político les corresponde porque la misma ley de SUSEPU lo establece. Ellos son funcionarios electos por doble vía, digamos, por el Ejecutivo y con ratificación del Legislativo. Así es que les corresponde la destitución por vía del Poder Legislativo. Recién toma estado parlamentario, esto se presentó en las primeras semanas de septiembre, o sea, no solamente de la inactividad de la legislatura, sino el despropósito de no hacer las sesiones en los momentos oportunos y no permitir las iniciativas populares o los mecanismos que prevé la misma Constitución. Así que bueno, no, expectativas no hay, pero antecedentes tienen que quedar, porque también esto está sustentado en la propia demanda que inician este amparo en defensa de los consumidores que inicia la doctora Chalave y González, que es de donde se han extraído muchos datos técnicos, sobre todo en relación a los aumentos tarifarios y los porcentajes de estos aumentos tarifarios. Así es que la presentación está realizada y el Poder Legislativo tiene la oportunidad de demostrarle a la ciudadanía de Jujuy que defiende intereses del pueblo, porque ese es su rol, y no intereses de la empresa, que es el rol que aparentemente tiene.